La invitación desde el ministerio es a que hagamos parte de esta obra del planeta, que no sea solamente esperar cada año para tenerla, sino que lo interioricemos, que podamos por donde vayamos haciendo ese tipo de cosas que sean ahorro de energía, ser conscientes, digamos, de los consumos que estamos teniendo, utilizar, digamos, transportes que nos permitan ese ahorro de energía, no solamente con apagar un bombillo, sino que lo podamos interiorizar en toda nuestra forma de vida. Hay que tener en cuenta que nuestros recursos son naturales, irán disminuyendo poco a poco, y entre más población sea con esos mismos recursos, tenemos que optimizar el uso de los recursos, y esa es la invitación que nos hace la hora del planeta. Y debemos, como le digo, mañana es algo que ha venido creciendo, que vamos a estar en todos los países pendientes del tema, actuando con el tema, interiorizado con el tema, pero ojalá pasado mañana lo sigamos incorporando, no solamente en el tema energético, sino en todos nuestros hábitos de vida.